Bueno, señores, señores, bienvenidos todos a México. Esta es la habitación que nos asignaron, ¿ok? Gracias a Dios. Vamos a conocer un poquito a ver aquí. ¡Wow! Mira qué belleza esto. Tenemos esta habitación con este tremendo jacuzzi, vista a la bahía. Claro que sí, vamos a seguir explorando. De este lado de la habitación tenemos la vista al mar, el mar allá en el fondo. Ya vamos a ir a ver entonces qué es lo que está sucediendo. Me llegó visita, las maletas que acaban de llegar. Vamos a ver, servicio para que te traigan las maletas hasta la habitación. Y lo más importante, esta vista majestuosa que nos asignaron. Sí, señor. Hotel Sun Palace en Cancún. Llegamos un poquito tarde, pero ya vamos a comenzar a explorarlo a ver qué tal. Espero que les vaya gustando todo lo que se ve, todo lo que hemos hecho y todo lo que se aprecia este día de hoy aquí. Tienen que verlo. Esto está. Bueno, señores, hoy primer día oficial ya en las calles de Cancún, México. Estamos completamente sorprendidos. La gente ha sido extremadamente cariñosa, extremadamente atento, muy educado todo el mundo. Y ahorita, en una de las primeras aventuras que vamos a tener, la vamos a hacer en este centro comercial que está aquí. Y luego vamos a ir a ver el otro centro comercial que tenemos allá en la esquina, allá atrás. Así que quédense pendientes, este video apenas va comenzando y les quiero traer mucho contenido de primera, contenido de calidad. Disfruten Cancún a los que puedan, quieran y tengan la oportunidad, nunca dejen de venir, porque eso está completamente de lujo. Se les quiere, Gabe el Gringo, en sintonía con la dueña de mi corazón. Nos vemos. Facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and petals sap on Lens Studio, tu aliado en marketing digital. Omega Dental, los profesionales de tu salud bucal. Big Spa, tu estética número uno y de confianza. Hungry Street, lo mejor en comida rápida latina.
Para ti, creyente, Botánica Virgen de la Caridad del Cobre. Demasiado brutal todo lo que vemos aquí en Cancún. Demasiado brutal. Para variar hay cola. Esto es Cancún, señores. Véanlo. En vivo. Por su canal, Gabriel Gringo. Disfrútenlo. Una locura en la calle. Y la dueña de mi corazón comiéndose un escarocito. No llevo nada. Por aquí es que vamos, por aquí es que vamos. A ver el panorama completo hoy en la noche. ¿Quieren venir a Cancún? Vénganse. No pasa nada. Ya estamos aquí esperando para entrar. Una de las siete maravillas del mundo, Chichen Itza, como le dicen aquí los mayas. Así que estén pendientes de lo que se viene, porque estamos, mira a nuestro alrededor, mira, eso está full de gente para entrar a este sitio, full de gente, a ver la pirámide de Chichen Itza, que es una de las siete maravillas del mundo. Así que, como lo determiné ayer, voy a conocer las siete maravillas del mundo y hoy comienzo con la primera. No me puedo quitar la máscara porque aquí es obligatorio, todavía. En Guatemala, estos datos pueden cambiar. ¿Por qué? Porque hace dos años, antes de comenzar la pandemia, descubrieron una ciudad maya llamada Aguadapen. Porque esta ciudad es maya y tiene 2000 años. Verdaderamente es una maravilla. Verdaderamente es una maravilla. Este es uno de los templos que tenemos acá. Muy bonito y vale la pena. Nuevamente ya no estamos en Cancún. Estamos a unas 2 horas de Cancún. Pero conociendo esto que es, como les dije, está considerado una de las siete maravillas modernas. Gabe el Gringo en su canal de YouTube te comparte este viaje fenomenal. Mira esta parte que viene aquí, mira. Mira eso, qué lindo está. Y así es. Con ritmo y ellos nos van a seguir. ¿Lo van a seguir, eh? Sí. ¿Listos? 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 Vamos. 1, 2, 3. Juntos sin parar, juntos sin parar, no paren. Pues entonces aquí en esta maravilla del mundo le hemos podido captar todas estas imágenes de extremada calidad. Estos pilares se pierden dentro del bosque. Este es un lugar muy místico, un lugar muy respetado, un lugar con mucha historia, inclusive antes de Cristo. Este lugar dicen que se construyó aproximadamente 900 años después de Cristo, pero eso solamente es en relación al templo, no a la civilización maya. Por allá en el fondo se escuchan a las personas imitando el ruido de los jaguares, bien común en este lugar. Ok, espero que les haya gustado. Nosotros vamos a seguir tomándonos fotos, videos. Seguramente esta edición de este viaje a Cancún y a México tendremos que llevárselo en dos partes porque hay demasiado que mostrar. Estamos ya en esta parte final de este recorrido. Nuevamente, no le podemos decir pirámide porque no es pirámide, es el templo Chichen Itza.
Ok, adentro el calor se aplacó un poco, las nubes nos están permitiendo poder estar tranquilo aquí y lo que la gente está haciendo allá es la prueba que hicimos temprano de rebote del eco, donde se creía que el mensaje, lo que se hablaba, lo que se decía, pues se transmitía directamente a los dioses, ¿ok? Esto ha sido un viaje espectacular, estamos apenas comenzando porque este tour que tomamos nosotros incluye la visita a un cenote, para los que no sepan, pues entonces quédense por ahí en sintonía para que puedan ver de qué se trata. Y vamos a seguir explorando, es un campo gigantesco, full de ruinas, full de templos y full de muchas estructuras que verdaderamente el nombre que llevan como una de las maravillas del mundo está bien puesto. Así que nuevamente vamos a ir conociéndolas poquito a poco. Bueno, señores, continúa nuestro paseo por México. En este momento estamos en la hacienda Chucún, donde vinimos a conocer un cenote. Cenote que significa sinkhole, un hueco en la tierra con agua dulce. 40 y tantos metros de diámetro, 20 y tantos metros de profundidad. Y esta es la entrada de la hacienda Chucún, para que vayan disfrutando. Muy bonito todo. Se los recomiendo. Bueno, señores, vamos ya de bajada al cenote. Cenote Chucún. Esta es la entrada. Estamos adentrándonos hacia el centro de la montaña con estos escalones que han hecho, preparados. Acabamos de ser bendecidos por el chamán en la entrada del cenote para que entonces nos pueda ir bien en la vida, con buenas vibras, buenas protecciones y sobre todo la bendición de todas las espiritualidades que cuidan este lugar. Vamos a ver, seguimos entrando poco a poco. Vamos a ver hasta dónde me permiten grabar. Así que aquí vamos, llegando ya a la laguna, al pozo, al cenote, como se llame. Dicen que el agua de lluvia se filtra, cae hasta estos agujeros que tenemos en el medio de la tierra y verdaderamente es un espectáculo. Aquí estamos ya, aquí estamos. Mira qué preciosura esto. ¡Wow! Este viaje verdaderamente ha sido un viaje mágico, un viaje especial. Disfrútenlo. Solamente por aquí, Gabe el Gringo. Gracias a todos mis patrocinantes, que ya se los voy a colgar también en un video. Y a disfrutar de esta maravilla, de este lugar preciosísimo. Esperando que vaya esta gente a volar ahí hacia el agua. Qué nice. Ya vamos para adentro. Ajá. Ahí va la jefa a lanzarse. Tiene su estilo y todo, ¿eh? Sí.
Okay. Ya para cerrar entonces este videito que fue nuestra aventura acá en México, en particular en Cancún, nos estamos despidiendo, Aeropuerto Internacional de Cancún, y verdaderamente nos vamos, pero nos vamos con ganas de volver, nos vamos con ganas de volver inmediatamente, pronto, a descubrir más de México, que es un país tan místico, tan espiritual, tan ancestral, y verdaderamente nosotros pues en esta poca excursión que pudimos hacer en este momento, pues quedamos picados, quedamos con ganas de seguir conociendo. Así que estén pendientes a la próxima, Gabe el Gringo en su canal de YouTube también, en compañía de Vicky Hasbun, mi esposa. Muy contentos de haberle traído esto a ustedes, que fue nuestro viaje de aniversario a Cancún. Espero lo disfruten. Todos aquellos que no tienen la posibilidad de viajar, por lo menos puedan verlo a través de nuestras cámaras. Gracias a todos los patrocinantes también, y que sin ellos no hubiera podido ser posible. Se les quiere un montón y nos vamos, que ya el vuelo se nos va y se nos va el vuelo. Y preguntan, ¿de qué parte de Venezuela son?